Dios les bendiga. Quiero leer Primera de Samuel. Vamos a ir al versículo 8 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 21 y el versículo 8. Primera de Samuel 21, 8. Y David dijo a Ahimelec, está huyendo David de la presencia de Saúl, está con los sacerdotes en No. En este tiempo David no es el rey, más bien es alguien que anda siendo perseguido por el rey Saúl para ser muerto por envidias y celos. Y David dijo a Ahimelec: ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat el filisteo, acuérdense de esto, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: Ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Quiero que se acuerden que la espada estaba envuelta en un velo, la espada de Goliat, y estaba detrás del efod. Primera de Samuel 23, el versículo 5, 23, 5 de Primera de Samuel. Esto es cuando quería defender a una ciudad llamada Keila. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Ese fue el único sobreviviente de la gran matanza que pasó en Nob en el día del versículo que ya leímos. Y sobrevivió uno de ellos. Su nombre era Abiatar. Y trajo el efod en su mano para venir a donde estaba David. Capítulo 23 de 1 Samuel, versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: Trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Jehová dijo: Sí, descenderá. Dijo luego David: ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová le respondió: Os entregarán. Un último pasaje en Primera de Samuel 30 y el versículo 6. Primera de Samuel 30 y el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Oigan esto, el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Oremos. Dios, te doy gracias en este día y te pido por una unción especial. Rodéanos con tu gloria, enséñanos, haz una cirugía espiritual para declarar tu palabra, para poner algo en nuestro corazón, para arrancar lo que te estorba en esta tipo de escritura que quieres enseñarnos en el nombre de Jesús. Amén. David va huyendo, un día triste en su vida. Su suegro, su rey, el hombre al que ha servido, al que él debería ser el paladín, el héroe, en realidad anda buscando él cómo matarlo. Es triste cuando otro hombre que recibió la misma unción del mismo sacerdote, más bien del mismo profeta, del mismo juez llamado Samuel. Samuel ungió a Saúl y también ungió a David. Y la Biblia nos da una declaración acerca de ellos.
Porque David ahora va huyendo, sabiendo que su vida está en peligro. Llega al lugar de los sacerdotes que están en Nob. Él no sabe, pero esta visita de él va a ser fatal para los sacerdotes. 85 de ellos van a pagar con su vida, aunque ni sabían que David ya no estaba con Saúl. David viene a pedir pan y en otro tiempo lidiamos con eso, pero ahora dice también: denme un arma, necesito un arma. Estoy huyendo de Saúl, necesito algo para poder sobrevivir en este tiempo, en las sequedales y los enemigos y los lugares donde voy. Su corazón va a ser irse a meter con los filisteos, a protegerse con los enemigos de Dios. Déjeme pararme ahí y decirles algo. David está enfrentando algo terrible. Cuando tienes que huir de tu mismo pastor y refugiarte en medio de los enemigos de Dios, qué triste es eso. Cuando pide una espada, dice: no hay espada aquí. Hay una nada más, hay una. Y tiene conexión contigo. Tú mataste a un gigante llamado Goliat en el valle de Ela. Y esa espada está envuelta en un velo. En otro tiempo hablamos del velo. Y está detrás del efod. Junto al efod. O sea, en ese momento el Señor nos declara no solamente que la espada está ahí, sino en qué proximidad, cuál es el compañerismo, qué es lo que viene junto. Le dice: el efod y la espada de Goliat están juntas. Y David dice: denme la espada, esa es la mejor. No entendía David algo que tenía que profundamente entender ese día. Que necesitaba esa espada para poder triunfar. Que necesitaba esa espada porque lo iba a conectar con las grandes victorias, incluyendo la muerte de Goliat. Pero que necesitaba profundamente el efod también. Cuando el sacerdote le dijo: la espada de Goliat está detrás del efod, envuelta en un velo. El Espíritu Santo nos está declarando que hay algo especial acerca de eso junto. Dice el versículo 8 del capítulo 21 de 1 Samuel: y David dijo a Ahimelec: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: oigan esto, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David huyó. Oiga lo que dice: él agarra la espada y sale corriendo y siente: ahora tengo cómo defenderme. No sabe que cuando le dijeron la espada está con el efod, que está a un lado, que está detrás, que está cubierta, y que todo este tiempo que tú has sido, que has andado, que te casaste y que anduviste en tu vida y que hiciste esto, que creciste desde los años cuando eras niño, 13, 14 años, cuando mataste a Goliat, hasta hoy, esa espada ha estado junto al efod. Y ahora le dicen: tómala, se la dieron y se va. Pero él tiene que entender que la espada no funciona por sí misma. Oigan lo que dice el siguiente pasaje que leímos. Estamos en 1 Samuel 23, el versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Dios no le permitió que agarrara la espada nada más. No, se llevó la espada y sentía defendido. Pero Dios empacó el efod y con Abiatar el sacerdote. Cuando Saúl mandó a matar a todos esos hombres, los mataron a todos los sacerdotes. Pero sobrevivió uno, Abiatar, y supo que su única defensa estaba con David. Pero en vez de irse solo, el Espíritu lo movió, recogió el efod, que era un vestuario, y salió corriendo para donde estaba David. David estaba en otro lugar, escondido, y ahí llegó Abiatar con el efod. ¿Qué era lo que estaba pasando?
Dios le estaba diciendo, la espada y el efod vienen juntos. ¿Por qué? Porque el efod era una forma de consultar a Dios. Le leí los pasajes. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Ahora tenemos la guianza. Desde Hechos capítulo 2, el Espíritu está sobre nosotros. Pero en aquel tiempo, lo que tenían era un efod, un vestuario que se ponía el sumo sacerdote. Y lo que tenía ese vestuario eran varias cosas, pero quiero mencionarles una en referencia a estos pasajes. Tenían lo que se llamaba el Urim y Tumim, y era una forma de conocer la voluntad de Dios. Era un tipo de como de dos huesos que parecían dados, y así les contestaba el Señor a ellos y les decía sí o no, ve persigue o no haga. Cuando él decía, tráigame el efod, estaba diciendo, yo quiero conocer la voluntad de Dios. No quiero tomar un paso a menos que Dios me guíe. No quiero andar ni para atrás ni para adelante. No quiero levantarme, no quiero casarme, no quiero correr a menos que Dios me enseñe qué hacer. Dios le estaba diciendo, el efod y la espada tienen que venir juntos. ¿Por qué? Porque si no vas a usar la espada para algo incorrecto. Acuérdate, David, que cuando mataste a Goliat, fue bajo la unción de Jehová. Fue porque Dios te llevó a ese lugar de batalla. Fue porque te mandó tu papá, no por accidente, sino para que fueras y vieras que todos estaban amedrantados. Fue porque Dios quería poner en práctica aquello que te había enseñado con el oso y con el león. Fue la espada y el efod. Y el día que derrotaste a Goliat, no fue por tu fuerza o por tu grandeza, sino por la grandeza del que está sentado en el trono. Cualquier cosa que has cumplido, varón, cualquier iglesia que has construido, hermana, cualquier lugar en el que has estado, joven, cualquier cosa que estás enfrentando, cualquier carrera que has ganado, cualquier intelectual, la cosa intelectual que has cumplido, te quiero decir, es porque Dios ha estado contigo, porque Él es el que te da la habilidad, Él es el que te da la educación, Él es el que te da la fuerza, Él es el que te da lo que puedes hacer con tus manos. Reconoce que necesitas a Dios. David trae la espada de Goliat y lo conecta, pero aquí viene un hombre huyendo y bajo su mano y puesto sobre de él viene el efod. Y David sabe que algo poderoso está pasando. De ahí en adelante, cada vez que va a enfrentar una batalla, dice, tráiganme el efod. La espada en su mano. Estaba una ciudad siendo destruida, Keila, por los filisteos. Y él le pregunta a ese varón, tráeme el efod, atacaré a Keila. Y el Señor le dice, ve, ataca. Trae la espada, tiene la habilidad, pero la habilidad sin la dirección se puede volver destructiva. La habilidad sin la dirección se puede volver algo que es usado por el enemigo. Pero ahora Dios lo guía, enfrenta a los filisteos y los derrota en Keila. Y luego Saúl se levanta para venir a atacarlo. Y él dice, tráeme el efod a Abiatar. Y el efod, y el Señor le dice, esta batalla no te pelees con Saúl. Vete, vete, vete de ese lugar y escucha. Y pone su espada allá y se aleja. Porque él tiene que aprender a pelear las batallas del Señor. Y el efod y la espada vienen juntos. Tienes que saber cuál es la voluntad del Señor para aplicar la espada. Se enfrenta a otra batalla. Cuando le robaron a su familia y a la familia de sus hermanos en Siglac, a la familia de sus hombres, y él le dice a Abiatar, tráeme el efod, necesito ir a enfrentar a esa gente, pero quiero saber si eso es lo que debo de hacer. Y el Señor le dice, ve, voy a estar contigo y te voy a dar victoria. Y ese día le da una gran victoria, la espada de la fuerza del Señor, el Espíritu del Señor sobre ti, solo viene en el momento y la habilidad que tienes para seguir la voluntad del corazón de Dios. Déjenme darle algunos ejemplos y terminamos ahí. Pedro se levanta con su espada y va a defender a Jesús. Él se siente muy Pedro el malo. Él trae el machete en la mano y va a defender a Jesús. Aún se va a enfrentar con todo un ejército. Y el Señor le dice, mira, cálmate. Esconde la espada
ponla a un lado. Yo tengo legiones que puedan hacer eso. No es suficiente que quieras enfrentar al enemigo, ni es suficiente que quieras morir, porque Pedro estaba dispuesto a morir. Solo él contra un ejército entero. No es suficiente que tengas valor. El Señor le estaba diciendo, Pedro, esa no es la voluntad de Dios en este momento. Que pelees con espada no es la voluntad de Dios en este momento. La espada y el efod deben de venir juntos. La espada y la voluntad del Señor te hacen efectivo. Y en vez de hacerse efectivo, lo que hizo Pedro fue cortarle la oreja a alguien y huir. Porque no pudo poner el efod con la espada en el mismo lugar. ¿Cuántas veces? Esa es la realidad de las Escrituras. Oh, el Señor nos dé la habilidad de hacerlo en tantas ocasiones. Los benjamitas hicieron eso en otro tiempo. Unos de los benjamitas violaron a una mujer en el libro de Jueces capítulo 20 hasta que la mataron. La violaron toda la noche hasta que la mataron. Y vinieron los de Israel reclamando, vamos a matar a los hombres que violaron a esta mujer. Y los benjamitas agarraron espada en mano. Los hermanos de esos violadores y dijeron, vamos a morirnos todos juntos. Y sí se murieron. 25,400 de ellos se murieron en el libro de Jueces. Porque se enfrentaron en contra defendiendo algo terrible. No supieron que eran grandes soldados y ganaron dos batallas contra 400,000. Pero estaban sin el efod. No era una batalla que Dios les había dado que pelearan. Y por eso murieron 25,400. La espada no es suficiente. Tienes que saber cuál es la voluntad del Señor. Los danitas en el libro de Jueces también lo hicieron. Eran grandes soldados y traían espada. Pero ¿sabe para qué lo usaron? La usaron para ir a robarse unos ídolos, porque se volvieron idólatras ellos mismos. Y usaron la espada, 600 soldados, para enfrentarse con un pueblo, con una gente, y robarle sus ídolos. No se dieron cuenta que la habilidad, el poder, la gracia, la educación, las cosas que te ha dado Dios como una espada en tus manos, aún la palabra, la predicación, el ministerio, pueden ser algo destructivo si no vienen con el efod. Cuando David dijo, necesito arma, le dijeron, este es el tabernáculo, te vamos a decirle el único arma que hay. Es la espada de Goliat, aquel que tú derrotaste. O sea, Dios te va a dar las victorias que siempre te ha dado. Pero te voy a conectar con algo, David. Aquello que hiciste allá, le dijeron, está detrás del efod. Tienes que estar cubierto de la voluntad de Dios, lleno del conocimiento de su dirección y de su voluntad, consultando constantemente. Había un hombre llamado Nabal, cuyo nombre significa tonto, insensato. Y David lo había protegido grandemente, sus hombres, mucho, mucho tiempo. Y un día ese hombre zahirió a los hombres de David. Y David tomó su espada, llamó a sus hombres, 400 de ellos en ese tiempo. Y corrieron a matar a todos los hombres de Nabal. Hizo una promesa, voy a matar a todos los hombres que viven en la casa de Nabal. Y una mujer llamada Abigail, que llegaría a ser su esposa en el futuro, se le aparece, era la mujer de Nabal, y le dice enfrente, ¿vas a hacer algo con tu mano? ¿Vas a vengarte a ti mismo solo porque puedes? ¿Porque tienes la habilidad? Traes espada, pero ¿dónde está el efod? No le pregunta por el efod, le dice, lo que estás haciendo no viene de Dios. El día de mañana Dios ha peleado todas tus batallas. Y le dice ella, antes de ser rey, tú vas a ser el rey. Y un día te vas a acordar que agarraste la espada del Señor para matar a alguien en venganza sin que Dios te haya mandado. El juez de toda la tierra, Él lo puede hacer por ti. Y detuvo su espada David y le dijo, bendita eres por detenerme. Y guardó la espada porque no traía el efod con él. No había consultado al rey de reyes y señor de señores en esa batalla. 10 días después Nabal murió porque Dios lo hirió. No pelees una batalla que Dios no te ha mandado a pelear. Y cada vez que vas a usar tus talentos y tu gracia y tu poder, acerca al efod. Cuando quieras encontrar el poder que Dios te ha dado, acuérdate que está escondido detrás del efod, en su voluntad, envuelto en un velo. Dios te bendiga. Ah, esta oración es grande. Y bien, macho. Déjame ver qué quiere tener.